En los Andes de la Sierra Central del Perú, donde brilla el dios Sol de los Incas, entre los 3.500 y 5.000 metros sobre el nivel del mar, ha renacido una costumbre ancestral. ¡Chacu! 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 Desde hace más de 15 años, la comunidad campesina de Lucanas de Ayacucho se organiza para dar vida nuevamente a la ceremonia del Chacu. En estos extensos y desolados parajes, donde la respiración se dificulta a cada paso, habita el tesoro de los Andes, la vicuña, camélido silvestre de singular belleza, que en armoniosa simbiosis con la abrupta geografía y particular naturaleza andina, preserva la flora de la puna y es poseedora de la fibra textil animal más fina del mundo. Durante el Incanato, antes de la conquista, el Inca Hijo del Dios Sol ordenaba que en diversas partes del Tahuantinsuyo se realizara cada 4 años la captura de las vicuñas, que en esa época superaría más de 2 millones con una técnica denominada chacu, que en quechua significa arreo. La fibra durante esa época era de uso exclusivo del Inca y sacerdotes supremos, y la caza de este animal, sin orden del Inca, era penada con la muerte. Esta experiencia precolombina de manejo sostenible fue olvidada durante la conquista y el virreinato. La fibra de vicuña de excepcional finura se convirtió en un mercado de alto valor y el precio a pagar por la conquista, llevándola al borde de la extinción. Para los años 60, quedaban 10.000 ejemplares en todo el país, mientras que la insanía del terrorismo las redujo aún más en Ayacucho. Durante la década de los 60, se inician acciones para proteger a esta especie y se suscribe con Bolivia, Argentina, Chile y Ecuador el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prohibiendo la exportación, importación y venta de su fibra con el objetivo de salvar a la especie de su extinción. A mediados de los años 90, Perú demostró grandes avances en términos de recuperación de las poblaciones, hecho que llevó a la Convención Internacional para el Tráfico de Especies Silvestres, CITES, a aprobar la comercialización solo de la fibra a partir de la esquila de ejemplares vivos. Esto dio pie a la recuperación de la tradición del chacu en las localidades andinas. La ceremonia del chacu es más complicada de lo que parece. A las estrategias de arreo se le ha sumado una compleja y cuidadosa organización de los pobladores. En las zonas con elevada población de vicuñas, durante 6 meses de cada año se realizan los chacus. Solo en Ayacucho se realizan más de 120 chacus al año. Gracias a la organización vamos a tener el buen éxito de lo que es el chacu, ¿no? Porque sin ello hay mucha gente que no conoce todavía o viene por primera vez, entonces no tiene una idea de cómo es el arreo. Entonces, como estamos trabajando con animales silvestres, necesariamente tiene que haber una persona que conozca y que guíe a un grupo determinado de personas, ¿no? Podemos hablar de unos 10 o 15 hasta 20 jefes de grupo, cada uno integrado por unos 40, 50 personas. Thank you.
El Chaco Turístico es organizado cada mes de junio por la comunidad campesina de Lucanas y se realiza en las inmediaciones de la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara de Aquile, atrayendo la participación de pobladores locales, estudiantes y turistas. Entonces se hace el diseño, un técnico se instala cada 50 metros para dirigir a la gente que no avance, que no, para ir en orden. Se hace un cordón humano, llevamos banderolas y empezamos el arreo. Y el ancho ese del cordón humano con sus banderolas es más o menos 2 kilómetros, que se va reduciendo conforme va llegando al embudo, ¿no? Entonces, la distancia de del arreo y la vicuña, es lo que hemos visto hoy, es de 9 kilómetros. Eso más o menos lo hemos desarrollado en 3 horas hoy día. Entonces, una vez que llegan las vicuñas al embudo, embudo es la que nosotros lo denominamos técnicamente, antes en la época incaica era trampas de captura, ahora lo llamamos embudo. Entonces el jefe va a estar en esta posición, va a estar alerta a la derecha, a la izquierda, de tal forma que ninguna persona se adelante ni se retrase, porque si eso ocurriese, entonces las vicuñas van a tener que pasarse esquivándose, ¿por no? Entonces cada vez vamos a tener menos cantidad de animales capturados. Chacu proviene de una palabra quechua que significa arrear, atrapar o juntar. Más o menos a partir de las 11:30 hemos partido con todas las personas, un grupo de personas, para arrear, ¿no?, o juntar a las vicuñas. Pero ha estado bien bonito, para que vale la pena. Yo fui con la caminata que hicimos todas estas personas, con las, no sé cómo se llama, pero una larga distancia de personas moviendo esto. Cientos y cientos de personas, creo, y era como 2 horas y media, era como 9 kilómetros, y sí, estaba respirando bien, pero yo no vivo a este nivel, tampoco vivo a la costa, pero me costó, pero sí lo hice y me gustó mucho hacerlo. En Europa, on sait très peu de choses de cet animal, la vicuña. On connaît les lamas dans les cirques, mais sans plus. Par contre, que ce soit les pulls ou les écharpes de vicuña, ce sont des biens précieux et la laine même est solide et douce et rare, très rare. Et il n'est pas usuel pour un Européen de s'acheter des vêtements de vicuña. Ce sont des biens très 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 chers. Durante el Chaco Turístico Lucanas 2009, se capturaron numerosas vicuñas, las cuales luego de una minuciosa selección, según la longitud de fibra, serán esquiladas. Ahí nosotros, hoy día por lo menos, habremos introducido 1.600 vicuñas. De esas 1.600, nosotros hoy día mismo ya estamos haciendo la selección. O sea, las vicuñas preñadas se las libera, las crías se las libera. Las vicuñas enfermas se las libera. Y las vicuñas que están con fibra corta se las libera. Solamente se quedan las vicuñas que están aptas para esquila. O sea, las que están ya con buena fibra. Las vicuñas que presentan una enfermedad conocida como caspa no son esquiladas. El problema real de la caspa es de que un animal que presenta caspa son $40 de ingreso en contra de la comunidad. Hasta el momento no se tiene una información real de lo que nos diga que la vicuña, si una vez que presenta caspa, se le cae o no se le cae. Si la vicuña yo lo esquilo, ¿le vuelve a salir caspa? Y si lo dejo esquilar, ¿qué tiempo demora en caer? Lo cierto es de que una vicuña en su vida promedio, digamos que un ejemplo que viva 12 años, se le va a esquilar 6 veces en su vida. Si yo no lo esquilo, por 3, 4, 5 años pierdo 3 esquilas de su vida, que nunca lo voy a recuperar. En pocas palabras, la comunidad pierde $120 por animal si no sabemos cómo controlar este problema sanitario. La fibra esquilada es seleccionada retirándole las bragas y otras impurezas, pesada y almacenada, para luego ser deserdada. Para obtener un kilo de fibra deserdada, se requieren 30 días de intenso y minucioso trabajo realizado solo por las mujeres de la comunidad. Este trabajo sumamente cuidadoso
le da a la fibra un acabado incomparable. La fibra pasa a manos de las técnicas de taller. Ahí se hace el desbrague, que es simplemente sacar todo lo que es pelos blancos del vellón. Porque si no sacamos los pelos blancos, una vez que esto se embellona y se manda al taller de trabajo en la comunidad, perjudica la mano de obra. Te incrementa entre un 10-20% horas en poder limpiar un vellón completamente. Entonces, para evitar ese perjuicio de las señoras, este trabajo se hace acá arriba. Las deserradoras reciben entre 3 a 5 dólares por día trabajando en la obtención de fibra. Luego esta es vendida a las empresas, siendo solo estas las que confeccionan y comercializan telas y prendas de gran valor. Un abrigo hecho con fibra de vicuña puede costar en Europa hasta 22 mil dólares. La comunidad de Luján no conoce las prendas de vicuña. En otro sitio cuesta muy caro. Una chompa cuesta 500 dólares, un guante dice cuesta 100 dólares. Nosotros no alcanzamos. 300 euros que ganamos mensual con vamos a comprar una prenda de vicuña. Los peruanos, para mí parece que no utilizan la prenda de vicuña. Otros países. Mayormente en Europa, creo. Italianos. En el Chaco Turístico Lucana 2009, se recolectaron cerca de 120 kilos de fibra sucia, que valorizada a precios internacionales, representan 42 mil dólares, a los que, solo como costos de organización, se le deben deducir 26 mil dólares, aparte de los diversos gastos absorbidos por la comunidad. Pero no todo es ganancia. Para este año, hemos presupuestado un dinero para empezar a hacer investigación. Totalmente, ¿no? Tanto en la biología de la vicuña y también sobre las enfermedades. En seguridad nosotros en un año invertimos 110 mil dólares, en seguridad tan solamente. Entonces muchos se sorprenden, nosotros tenemos 18 guardaparques, cada uno está a su sueldo entre 900 y 1000 soles. Más su equipamiento, más sus municiones, le damos su seguro de vida, le damos sus vacaciones, sus sueldos. La recuperación de la vicuña es un tema prioritario para el Estado peruano y uno de los principales retos que ha asumido la comunidad campesina de Lucanas. Como resultado de este esfuerzo, la población de vicuñas en Lucanas se está recuperando, aumentando de 5.000 a 15.000 en menos de una década. Sin embargo, la caza furtiva sigue siendo la principal amenaza. Los cazadores furtivos matan al animal, sacan el cuero y dejan la vicuña, no les importa, aunque esté vivo. A veces queda el animal vivo, ya sin cuero. Te envuelven y se van. No, nuestro trabajo es patrullar por diferentes zonas, zona por zona, cerro por cerro, porque no sabes en qué momento te vas a encontrar con la caza furtiva. Entonces tienes que caminar zonas y tienes que movilizarte en otras zonas con movilidad, ya sea con moto, bicicleta o a caballo. Las comunidades campesinas, a pesar de ser el eslabón más importante de la cadena productiva, representan el último en cuanto a la cadena de valor. Lo que reciben anualmente por la venta de fibra no puede considerarse ganancias, dadas las condiciones de extrema pobreza. La Asociación Acuvigda, en Ayacucho, es otro ejemplo de comunidades que, pese al repoblamiento que se viene haciendo de la especie, tiene aún dificultades para hacer de este un negocio rentable. Nosotros creemos que hasta el momento la única alternativa para salvar incluso otros recursos es la vicuña. Porque es de suma importancia, porque tiene un precio y la finura de su fibra es bien cotizada en el mercado, ¿no? Cotizada, pero no conocida por nosotros cuáles son los mercados que compran, porque simplemente aquí existen intermediarios que nos compran y después ellos los revenden, entonces ahí es la utilidad. Entonces también hemos pedido al Estado de que nos apoye a buscar mercados directos. Las comunidades de la provincia de Lucanas saben que la vicuña es un recurso invaluable y participan en la producción y cuidado de esta. Sin embargo, aún es difícil llegar a un equilibrio entre el desarrollo social y económico de las comunidades y la conservación de esta especie. Cada chacu
representa el esfuerzo de estas comunidades por lograr este equilibrio. Las comunidades ya están tomando interés en el manejo de la vicuña, porque saben que la vicuña es más rentable que cualquier animal. Entonces, las comunidades le toman mucha importancia, pero no solamente con su decisión de ellos pueden salir adelante. Necesitamos varias cosas, necesitamos el repoblamiento, necesitamos mucho apoyo todavía. Las comunidades campesinas consideran a la vicuña como parte de su visión cosmológica, otorgándole valor como patrimonio cultural y no solamente como una mercancía para atender la demanda de los consumidores. Tiene más valor el significado cultural de la conducción de un recurso único en el mundo.